Para este juego de zapatitos vamos a necesitar estos moldes. Este va a ser el cuerpo del zapato o capellada y este va a ser la suela. Entonces los vamos a pintar al llevar la tela y de este vamos a necesitar dos de cada color. Vamos a usar dos colores. Entonces dos de un color y dos de otro color y de este también vamos a necesitar dos de un color y dos de otro color. Ya yo aquí tengo cortada en la suela los dos de un color y los dos de otro color. Este es el lado al revés, este no tiene lado. Entonces lo voy a llevar así, que se vea el derecho de aquí y el derecho de aquí. Y aquí también lo voy a llevar que se vea el derecho. Ahora tengo estos dos, que también son, este es el derecho, aquí es al revés. Aquí sí está el derecho arriba, aquí va a estar el derecho hacia adentro. ¿Por qué en este caso el derecho hacia adentro? Porque estos son los que voy a coser. Y los voy a coser esta parte de aquí. Por aquí voy a coser. Este es el otro y este lo voy a coser igualmente por esta parte de aquí. Todo esto lo voy a coser. Ahora lo voy a llevar a la máquina y coso aquí. Aparte necesitamos estas dos tiritas que van a ser, digamos, que las correitas. Lo que necesito nada más son 10 centímetros por 3. Yo aquí lo hice un poquito grande, pero ahora lo corto, son 10 centímetros por 3 para poder hacer las dos correitas del zapato que irán cosidas aquí. Una vez que ya lo tenemos cosido, entonces lo abrimos así, el otro lado también, y lo vamos a coser por aquí. Este también ya está cosido, lo vamos a abrir de este lado y de este otro lado y vamos a unirlos aquí y vamos a hacer una costura por aquí, en los dos casos. En este zapato también estos pedacitos de 3x10 le vamos a pasar una costura por aquí, para poderlo voltear, o sea, le pasamos la costura y después lo volteamos. Una vez que ya lo hemos cosido por aquí, entonces lo vamos a voltear, pero como aquí tiene una curva, entonces para poderlo voltear más fácil, esta parte de la curva le vamos a hacer unos piquetes para que al voltear no nos quede como fruncidito. Entonces unos piquetitos chiquitos que no alcancen a tocar la costura, hasta un poquito antes que la costura, en toda la parte que sea curva. Y esto aplica para cada vez que cosemos cosas con curva, siempre es necesario hacerle estos piquetitos así para que no voltee muy fácil. Y así esto nos va a voltear sin necesidad de tener, de que nos quede fruncido. Así nos quedaría esta parte ya volteada. Si no le hacemos los piquetes, como en este que no le he hecho los piquetes, y nosotros tratamos de voltearlo, si nos voltea igual, pero esta parte de aquí nos va a quedar así, miren, como fruncida, como que no está derecha, miren, ¿sí ven? Entonces por eso es necesario hacerle los piquetitos primero y después voltearlas. Entonces así la vamos a tener volteada. Estas dos tiritas con un pasador de estos de cabello, nosotros la vamos a voltear. Simplemente metemos el pasador por un pedacito y vamos a ir dándole la vuelta así, vamos pasando y aquí se va metiéndose la parte de abajo hacia adentro. Aquí ya la podemos, y aquí ya nos queda volteada la tirita. Son dos tiritas y este pedacito de aquí sacamos lo que nos quedó. Así lo tenemos. Una vez que ya hemos cosido los zapatitos, entonces ahora vamos a formar el lazo y tenemos dos tiras de los colores que estamos usando, dos tiritas. Esta tiene 11 por 3,5. Dos iguales para cada lazo y la pequeñita tiene 9,5 por 2,5 y dos pequeñitas para cerrar el lazo, que estas tienen 5 por 2,5. Entonces lo que vamos a hacer es quemar las puntas, sellar los orillos, porque como es tela, entonces para que no se vaya a deshilachar. Esto lo pueden hacer con una vela o con un encendedor. Una vez que hemos cosido, entonces vamos a recortar todo el excedente que hay de esta costura para que no quede tan gruesa esta parte de la plantilla.
y no le vaya a maltratar al bebé. Después de esto procedemos a voltearlo. Y vamos a pegarle la plantilla, que es un poquito más pequeña que la plantilla con la que hicimos la suela. Es de fieltro. Entonces vamos a pegársela por dentro. Ya que la tenemos ubicada como va, entonces le aplicamos silicona y pegamos. Y aquí tenemos la plantilla pegada. Ahora esta tirita que habíamos volteado, vamos a meterle un resorte o elástico para poderle poner la correita al zapato. Le metemos un gancho de esto, un pasador o gancho de cabello, como sea que lo llamen en su país, en el elástico y vamos a meterlo por aquí por la tirita. Cuando ya lo tenemos aquí en la orillita, aquí vamos a coser. Y seguimos jalando para acá. Y así nos va a quedar completamente fruncida la tirita. Y esta tirita nosotros la podemos pegar en el zapato de los dos lados. Procedemos a pegar la tirita de un lado. Y rematamos. Ahora vamos a pegarla del otro lado. Así la vamos pegando con varias puntadas. Y rematamos. Tomamos la tira más grande y la doblamos, la encontramos en la mitad, así. Y vamos a pasar de arriba abajo la aguja. Sacamos del otro lado, fruncimos, damos unas cuantas vueltas y rematamos. Vamos a hacer lo mismo con la tira pequeña, la encontramos en el medio, igual damos unas cuantas vueltas, pasamos la aguja de arriba abajo y rematamos. Ya teniendo así el lazo, entonces vamos a tomar esta parte del lazo y vamos a pegarlo encima del otro. Entonces aplicamos aquí un poco de silicón y aquí vamos a pegar la otra parte del lazo. Y tomamos la tirita chiquita y aplicamos silicón de este lado para doblar y que quede así, delgadito. Este pedacito de lazo, de tela, lo vamos a pegar aquí atrás. Y una vez que se pegue, vamos a dar la vuelta para formar el lacito aquí. Cortamos un poquito porque está demasiado grande y pegamos. Una vez que está pegado, vamos a aplicar silicón en el zapato para pegarle el lazo al zapatito. Y así nos van a quedar estos zapatitos. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.